La Selección Colombia se juega hoy la última ficha de clasificación al repechaje mundialista para ir a Qatar 2022. Encuentro que tendrá lugar en Puerto Ordaz, Venezuela, a las 6:30 p.m. Este será un juego importante teniendo en cuenta que Venezuela es un rival que estadísticamente le ha complicado las cosas al seleccionado cafetero. 2-0 ganando Colombia, y sí creo que nos vamos para el repechaje porque hay que esperar cómo queda Perú con el otro equipo. Yo le pongo que gana Colombia 2-1, pero a mí me gustaría que Colombia clasificara, pero es que para estar dependiendo de otro es muy complicado. Ahora tenemos que depender de que Paraguay le gane a Perú, porque ¿qué ganamos con ganar? Y si Perú le gana a Bolivia, mejor dicho, estamos fuera del Mundial. 2-0 ganando Colombia. ¿Cree que vamos a repechaje? Sí, hay posibilidades. 0-0. ¿0-0? Sí, señora. 1-1. ¿Cree que vamos a repechaje? Posiblemente sí. Gana Colombia 2-0. ¿Goles de quién? Goles de Lucho Díaz y de... Ya le digo, de Quinterito. La tricolor tendrá dos bajas para este encuentro, Alfredo Morelos por lesión y Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de tarjetas. Así las cosas, el combinado cafetero tiene la obligación de ganar y esperar la derrota de Perú contra Paraguay para terminar las clasificatorias en el quinto puesto de la tabla de posiciones de la Conmebol.